les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos Informe Sur como cada jornada en un día espléndido en la provincia de San Juan para compartir toda la actualidad, toda la información, invitados en vivo, el trabajo de nuestros compañeros en exteriores, también la presencia de invitados especiales acá en vivo y en directo en nuestro estudio y por supuesto los reclamos, consultas, inquietudes, sugerencias de ustedes al 2645-323130 porque definitivamente esta también, la participación de ustedes, el interés nutre el trabajo de nuestro canal que es el más popular en la provincia de San Juan, también con una propuesta muy interesante en todos los ámbitos, en todos los temas que día a día, al término de nuestro noticiero, vamos recordándoles la programación del canal para cada jornada. Comenzamos, como es habitual ya, en nuestro espacio de noticias con imágenes de distintos lugares en la provincia de San Juan. Datos del tiempo a esta hora. Está hermosa la mañana, ayuda mucho que sintamos tan agradable que el viento es del este a 5 kilómetros. Fue rotando esta mañana del norte durante la mañana, luego del este ahora también 5 kilómetros, visibilidad perfecta. Estuvo algo despejado durante la mañana, pero también llegando al mediodía el servicio indicaba que estaba la visibilidad reducida porque había algo de humo en la superficie. Ven ustedes el cielo sanjuanino que está con varias nubecitas allí, 38 el porcentaje de la humedad, a esta hora 15.2 la temperatura. Para mañana jueves, último día de la campaña electoral en la provincia de San Juan, porque ya el viernes a las 8 comienza la veda como está previsto por la reglamentación vigente, es decir, todos los candidatos durante toda la jornada de hoy y bueno, hasta la hora que sea, pero desde las 8 de la mañana del viernes ya no pueden haber ningún tipo de actividad política, ni acto de gobierno, ni nada que pueda de alguna manera hacer que los electores se puedan identificar con uno u otro candidato. Para mañana jueves, 3 la mínima, 13 la temperatura máxima. Para el viernes 3 la mínima y 16 la temperatura máxima, con lindas imágenes de nuestros compañeros. Vamos contándole los datos del tiempo a esta hora en la provincia de San Juan, con algunas placas que también hemos preparado desde el departamento, el área de producción de nuestro canal, de nuestro noticiero puntualmente, para ir acompañando cada uno de los momentos de nuestro noticiero. Algunas efemérides, porque hoy es el Día Mundial del Árbol, 28 de junio, Día Mundial del Árbol, y por supuesto tomar conciencia mucho más en una provincia como la nuestra, en que es tan importante que podamos tener la protección y el cuidado a nuestros árboles con esta sequía severa que tenemos desde hace varios años y que también, por supuesto, los perjudica a ellos y a todos los cultivos en general, pero para tomar conciencia de la importancia de los árboles en el mundo entero y especialmente en nuestra querida provincia con especies autóctonas hermosas que tenemos en distintos departamentos con su propia particularidad. Así que a cuidar mucho y a tomar conciencia de el valor importante que tiene para el ecosistema, para nuestra vida en lo cotidiano, poder cuidar a nuestros árboles en este Día Mundial del Árbol, entre algunas efemérides que vamos a estar compartiendo durante el desarrollo de nuestro espacio de noticias. Nuestro compañero Javier Muñoz, como siempre, recorriendo distintos lugares en la provincia, nos trae la invitación de una de las principales referentes de esta Feria de la Economía Popular en Plaza La Prida, porque se han asociado de alguna manera para trabajar juntos el próximo sábado, dos ferias de similares características para toda la población sanjuanina. Vamos a ver la nota que hizo Javier Muñoz. Yo soy Carla, de Auténtica Feria de Emprendedores, junto con Ángela, de Estilo Emprendedor. Nos hemos unido para crear esta feria que se llama Auténtica y con Estilo, que es una feria de emprendedores que se va a realizar el sábado 1 de julio en el bar 1592. Bien. Está ubicado por la calle Libertador, entre Toranzo y Ameguino. Vamos a contar con 40 emprendedores, artesanos y diseñadores de San Juan. Bien, ¿en qué horarios se va a realizar? De 15 a 20 horas, así que están todos invitados. Y ahí vamos a tener también para poder compartir, va a haber merienda, un poco
cerveza, de todo un poco. Bien, o sea que va a haber una gran variedad de los productos que tienen los distintos productores. Bueno, nosotros sabemos que tanto vos como tu compañera trabajan denodadamente en el armado de este tipo de ferias y sabemos del esfuerzo. No es que se decide de un día para el otro, entonces de alguna forma también es un canal importante que tienen los emprendedores en distintos puntos de San Juan. Sí, sí, sí. Es un espacio bastante importante donde los emprendedores pueden mostrar sus productos y comercializarlos. Así que por eso los invitamos a todos para que los conozcan y formen parte de la feria. Bien, si hay algún emprendedor que quisiera sumarse, ¿lo puede hacer? Sí, 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 se puede sumar, se comunica conmigo a mi número de celular, no sé si te lo doy. Decilo, por 2645-676845. Repetilo. 2645-676845. Bien, ¿y va a haber alguna promoción especial, precios especiales para eso? Seguramente vamos a tener algunos tipos de promociones, los vamos a ir viendo durante el día. Muy bien, muy linda la invitación entonces para el próximo sábado, que va a estar el tiempo hermoso de acuerdo a lo que estábamos repasando también con el Servicio Meteorológico Nacional. Hablamos de un tema muy lindo, particularmente me encanta, tiene que ver con una nueva edición de la Semana de la Miel. Como siempre, cada año se van sumando actividades para posicionar el producto sanjuanino, hay charlas, hay feria, hay exposiciones, por eso nos vamos a comunicar con Fabricio Fachín, que ya está en comunicación con nosotros desde el área del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, director de Desarrollo Agrícola. ¿Qué tal, Fabricio? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y un saludo a todos y a todas. Bueno, contanos de qué manera se va a vivir esta edición, una nueva edición, 11ª edición de esta Semana de la Miel en la Peatonal, en el Centro Cívico. Te escuchamos. Bien, es como decís vos, es la número 11, edición número 11, ya lleva varios años. Es importante remarcar que esta coordinación y el evento no solamente está en el Ministerio, sino está en la Mesa Apícola Provincial, que está, bueno, participan distintos organismos públicos y también cooperativas y asociaciones que representan el sector privado de la actividad apícola de la provincia. Fabricio, bueno, ¿tenemos un registro de apicultores en San Juan? Sí, sí, existe el RENAPA, que es el Registro Nacional de Productores Apícolas, que se encuentra en el área apícola donde uno se registra en el área apícola de la Dirección de Desarrollo Agrícola, y hoy en la actualidad tenemos, son 132 apicultores registrados, ¿no? Estos apicultores, son en la provincia, hoy contamos con 13.790 colmenas registradas, ¿no? Que están dentro, uno cuando se registra en el registro del RENAPA, ¿no? Marca también cuántas colmenas son las que lleva adelante, digamos. Así que bueno, un poco en relación a la edición número 11 de este año, sirve marcar que el año pasado tuvimos una experiencia muy positiva, que hicimos la primera expo apícola, este año vamos a replicar. Y comienza todo desde el día miércoles con actividades, donde va a haber una actividad del panel de casa que están llevando adelante en forma conjunta la Universidad Católica de Cuyo con el INTA. Y bueno, la charla es cómo usamos nuestros sentidos para conocer la miel, que están llevando adelante distintas acciones para caracterizar organolípticamente nuestras mieles, ¿no? Entonces una actividad va a ser el día miércoles a las mañanas, destinada a los estudiantes de la Escuela de Fisicultura y Enología a las 10, y otra actividad que abierta a la tarde en la Universidad Católica de Cuyo, ¿no? Que van a un poco llevar esta actividad que es la cata y poder un poco aprender de las características organolépticas de nuestras mieles. Bueno, estamos hablando del miércoles 5 de julio, ¿verdad, Fabricio? Miércoles 5 de julio, día jueves 6 de julio, sí. Va a ser una feria de exposición de la peatonal de la ciudad, de 9 a 13 horas, donde distintos productores apícolas y escuelas agrotécnicas van a poder acercar sus productos a los distintos consumidores que estén ahí en el centro de la peatonal. El viernes 7 de julio se traslada esa feria al centro cívico, un poco para poner en valor también toda esta actividad, todos estos productos
fieles que tenemos a nuestra provincia, que son los productos de la miel. Bien. Y el sábado, perdón, dijimos viernes, ¿no?, en el Centro Cívico, y el sábado 8 de julio terminamos con esta actividad que está en relación a la actividad privada, que es un intercambio de escena y distintos intercambios y venta de productos apícolas, digamos que a la actividad apícola, y dos charlas técnicas que el sector ha demandado, un poco abierta, obviamente, en la Escuela de Agricultura y Tecnología. Bueno, me encanta porque además, bueno, todas las actividades son muy atractivas porque inclusive veía algunas charlas que se titula ¿Cómo usamos nuestros sentidos para conocer la miel? Que me parece realmente muy importante porque además con el tiempo hay mieles que tienen sabores o que tienen determinadas características de acuerdo, bueno, al trabajo precisamente de nuestras abejitas, ¿no? Sí, totalmente. En realidad también está relacionada a la flora, donde las abejas hacen su trabajo, digamos, la característica. Entonces este trabajo que está haciendo el panel también ha hecho una caracterización, digamos, de algunos lugares de la provincia, de cuáles son las flores autóctonas, digamos, o locales, que le dan después esas características, esas cualidades a las mieles, ¿no?, nuestras. Así que es un trabajo muy interesante, está destinado obviamente al consumidor principal, porque creemos también que es importante educar o informar al consumidor para que realmente pongamos en valor las características de nuestra miel, como otros productos de la producción de primera calidad. Excelente. Bueno, digamos que todas las actividades son para todo el público, pero especialmente la invitación tiene que ver con el jueves en la peatonal y el viernes 7 en el Centro Cívico, siempre en el mismo horario, desde las 9 de la mañana, porque ahí hay exposición, degustación, venta y hay una variedad muy importante para la gente que nos gusta la miel. En general hay mucha gente en la provincia de San Juan, que hay una gran variedad para elegir, para comparar y para disfrutar ahí directamente de la colmena a la casa de cada uno. Total, es así. También le sumo al día miércoles, en la tarde, 8 horas, el miércoles 5, justamente esta charla de cómo usamos nuestros sentidos para conocer la miel, que está destinada a todo el público en la tarde, en el Laboratorio de Análisis Industrial de Aceite de Oliva y Alimentos, en el que es la Facultad de la Católica del Cura, la Universidad Católica. A las 18. Sí, perfecto. Es así. Bueno, Fabricio, muchas gracias por este tiempo, por la disposición. Semana de la Miel 2023, después de... ¿Hay un año o dos que no se pudo hacer por la pandemia, Fabricio? Sí, fue así. Obviamente no me tocó estar en esta gestión todavía, pero tengo entendido que la reactivamos el año pasado nosotros cuando me tocó tomar el rol y el cargo del director de la Miel. Bueno, el último minuto en tu palabra para invitar a la comunidad a participar de esta Semana de la Miel, Fabricio, por favor. Bueno, repasamos. A partir del miércoles 5 de julio hasta el sábado 8, distintas actividades. Miércoles, el panel de catas en la Universidad Católica de Cuyo, 18 horas, una charla abierta de cómo usamos nuestros sentidos para conocer la miel. Jueves, feria de exposición en la peatonal de 9 a 13. Viernes 7 de julio, en el Centro Cívico de 9 a 13, también los apicultores aplicando los productos a los consumidores. Y el sábado 8 de julio tenemos un encuentro de charlas técnicas, intercambio de ceras, productos para la sector apícola, Escuela de Fruticultura y Enología, de 8:30 a 12:30. Bueno, es probable que la semana que viene podamos invitarte o invitar acá en vivo a nuestro estudio a algunos de los apicultores que hablemos, ¿no?, de la importancia, del beneficio, del trabajo para poder conseguir la miel y para poder hablar mucho más de este producto tan noble. Te agradecemos el tiempo y el contacto, Fabricio. Listo, muchas gracias y un saludo a todos y a todas y los esperamos. Muy amable. La palabra de Fabricio Fachín, que es director de Desarrollo Agrícola del Ministerio de Desarrollo de Producción en la provincia de San Juan, organizando esta nueva edición de la Semana de la Miel en la provincia de San Juan. La invitación está hecha desde el próximo miércoles 5 de julio. La información ahora tiene que ver con la salud, placas que tienen que ver puntualmente con la vacunación, un calendario de vacunación que dispuso el Ministerio de Salud
salud pública en la provincia de San Juan para que todos estén atentos. En este caso hablamos de la vacunación antigripal, que ya está coordinado, ya está el trabajo allí. Tiene por objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza, es el nombre del virus que provoca la gripe, en la población de riesgo de toda la República Argentina. Recordemos que esta es una campaña nacional, gratuita, anual, obligatoria, personal de salud y esencial, embarazadas y puérperas, niños y niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 y personas que tengan entre 2 a 64 años que presenten comorbilidades, y ahí por supuesto tienen que llevar el certificado médico que acredite por supuesto esta condición, no olvidar llevar el DNI y el carnet de vacunación. Ahí está el detalle de quiénes son los grupos que en primer lugar se comienza a vacunar en los centros de salud, en los vacunatorios y en los hospitales, en esta campaña nacional de vacunación antigripal 2023. Recuerden, las puérperas antes del egreso de la maternidad y embarazadas en cualquier etapa de gestación, muchas son las consultas en este sentido, en cualquier momento, en el mes que estés cursando, podés recibir la vacuna contra la gripe. La mayoría de las enfermedades prevenibles causan cuadros benignos, sin embargo, un infante sano puede tener complicaciones graves por enfermedades que previenen a través, que se pueden prevenir a través de la vacunación. Calendario completo, entonces allí las placas del Ministerio de Salud para que puedan concurrir a los centros de salud, vacunatorios y hospitales donde, por supuesto, también se colocan las vacunas. Estamos hablando del Hospital Rawson, en el Hospital Marcial Quiroga, en el Centro Favaloro y también en los hospitales de todos los departamentos donde se ha distribuido la vacuna convenientemente para que todos puedan recibir. Bueno, nos vamos a repasar la portada del Sur Diario a esta hora en la provincia. Antes de irnos a la pausa, condenaron a un hombre por amenazar y agredir a su hermana. 3 meses de prisión de cumplimiento condicional. Además, a nivel nacional, el gobierno prepara medidas de alivio para los trabajadores alcanzados por ganancias. Lo atraparon robando las ruedas de un auto, terminó detenido, y está también allí en Del Sur Diario quienes pueden acceder a tablets gratis y cuáles son los requisitos. Entren allí a Del Sur Diario y estas y otras informaciones muy importantes pueden encontrar allí en este diario, por eso lo compartimos todos los días. 15 grados la temperatura, estamos en vivo y en directo a través de la pantalla del Sur TV con nuestro informe sur de cada jornada. Nos vamos a la pausa, la primera, por favor, nos esperan, ya volvemos con más información. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Si querés que vuelva el tren de pasajeros a San Juan, votalo Gioja. Vos lo querés. Herramientas Pro, instrumental de medición, herramientas especiales, elevadores, escáneres. Consultanos al 264-4070-724. Visitanos en Güemes, 1567 Sur, Capital. Herramientas Pro. Lubricentro Maldonado, aditivos, filtros y aceites nacionales e importados. Turnos al 154-19-8016. Avenida España, casi Zenobia Bustos. Lubricentro Maldonado. ¿Saben por qué vuelvo? Porque tengo un sueño. Sueño con ver a todos los sanjuaninos sentados en una mesa. Una mesa donde entren todos. Una mesa donde nadie sobre, nadie esté de más. Donde nadie debe sentirse ajeno. Una mesa donde haya un plato servido para cada uno. Una mesa que llegue a cada rincón de esta bendita tierra y nos reciba con un abrazo fraterno. Y saben que esta mesa
la podemos construir entre todos, para que nunca más haya un chico que cambie la escuela por un trabajo, para que un abuelo nunca le falte un remedio, para que vos vuelvas a tener el trabajo digno que te mereces y así podás llevar el pan a tu casa, a tu familia, para que los pibes puedan estudiar sin tener que pensar que van a tener que dejar San Juan porque no hay oportunidades, para que vos tengas una casa propia en un barrio lindo donde puedas crecer y ver crecer a tus hijos en paz. Esta mesa, amigos, es el símbolo de San Juan. Un San Juan unido, cariñoso si quieren, digno, solidario. El San Juan de nuestros abuelos y de nuestros nietos. Donde nunca más falte un plato de comida en esa mesa. Y los sueños por fin se cumplan. Cuando fuimos gobierno, cumplimos con esa promesa. Si ustedes nos acompañan votándonos, saben que lo vamos a volver a hacer. Porque es grande, porque es fuerte, porque es sabio. Este domingo, votalo el Flaco. De celulares, venta de accesorios, cambio de módulos, desbloqueos, activación cuenta de Google, PIN de carga, baños químicos para equipos con ingreso de líquidos. Y ahora podés gestionar todas tus facturas con nuestro servicio Pago 24. Consulta sin cargo al 264-499-5122. Avenida Benavides, 2609 Oeste. Chimbas. Pastas artesanales La Ernestina. Amor en pastas. Ravioles, sorrentinos, ñoquis, fideos, capeletis, canelones, lasaña. En su exclusiva dirección de calle Chile, 122 Oeste, Capital. Teléfono 421-0000. Recibimos todos los medios de pago. Envíos a domicilio con Pedidos Ya. Búscanos en todas las redes. Llega el invierno, mitad de año y no tenés energía, no te preocupes. Veju Batería te lo soluciona. Tenemos amplia variedad en baterías. Moura, Champion. Contamos con baterías para auto, camionetas, camiones y moto. Se recibe mercado pago, débito y transferencias. Créditos con el DNI. Llámanos a domicilio sin cargo de lunes a lunes al 264-605-6721 o ubicanos en Avenida España 709 Sur, una cuadra al sur de República del Líbano. Veju Baterías, la energía que mueve a San Juan. Aide, Resto Bar, abierto de jueves a domingos para comer muy rico. Milanesas a la napolitana, a caballo, matambre a la pizza, matambre al roquefort, callitos, pollo al ajillo, filet, patitas, cornalitos, sorrentinos, lasaña, ñoquis, jamón crudo casero, tortillas de papa, bebidas. Domingos abrimos al mediodía, los jueves son de karaoke. Reservas al 264-506-5851, Fermín Rodríguez 87 Oeste, Rawson. Maderas MAF de Daniel Vétere. Techos, vigas, machimbres, MDF, álamos, maderas en general. Además, anexos. Santiago del Estero 622 Sur, Rawson, a pasos de República del Líbano. Pedí presupuesto al 264-472-9695. Si escuchás este sonido, Maderas MAF. Señora Candela, poseo toda la capacidad, el conocimiento ancestral recibido de mis antepasados desde mi infancia. Manejo todo lo desconocido, antiguo y sagrado. Ahora lo pongo a tu servicio. Experta en atraer el amor de tu vida. Amarres, tarot, soluciona tus problemas. Limpia tu negocio, tu aura, tu casa para atraer la abundancia, prosperidad, dinero a tu vida. Señora Candela, consultas 264-54-22416. Amo San Juan. Estoy enamorado de sus paisajes y de su gente. Siempre me sentí acompañado. Conozco cada lugar, cada rincón y cada camino. Y en cada desafío, confío en el esfuerzo y la capacidad de mi provincia para salir adelante. Pero no siempre fue fácil. Hubo momentos difíciles. Realidades que nos pusieron a prueba y logramos resolver
junto a nuestra comunidad. Decimos mucho y nada ni nadie lo puede ocultar, parar ni menos suspender. Sentimos orgullo de cada una de nuestras obras. Nuestro modelo impulsó el empleo, la inversión y el bienestar de nuestros hombres y mujeres. Los nombres no importan, importa el proyecto. Vamos a seguir andando estos caminos para sostener y defender los valores del federalismo y nuestra autonomía, porque esta es la tierra que amamos. Y aunque desde afuera nos quieran decir cómo vivir o cómo votar, sin respetar nuestra voluntad, nosotros, sanjuaninos y sanjuaninas, les decimos, las ideas no se matan. El frío llegó a San Francisco. Termotanque 65 litros señorial, 65.999 pesos. Panel de 4 velas Vulcano Liliana, 25.999 pesos. Y junio, en el mes de papá, cortadora de cabello Filco, 5 cuotas de 1.979 pesos. Te esperamos. Crédito solo con tu DNI. Oferta válida del 10 de junio hasta el 16 de junio. Crédito sujeto a aprobación crediticia. Ferretería Industrial Tuerca Oeste. El mejor precio, calidad y excelente atención. Herramientas, rulemanes, máquinas eléctricas, cañas y accesorios para agua, gas y electricidad. Tuerca Oeste. República del Líbano 2708 Oeste. A 200 metros de calle San Miguel. Teléfono 434-2638. Con el programa Billetera San Juan, tus compras vuelven. Comprá en todos los comercios adheridos con descuentos de hasta un 30% en los rubros gastronomía, alimentos, farmacias, turismo, artículos de limpieza e indumentaria. Descarga la app en tu celular, completa tus datos y accede a los beneficios. Y si sos comerciante, ingresá a la web de Banco San Juan para solicitar tu adhesión al servicio. Buscá los comercios adheridos en la app o en sanjuan.gob.ar/billetera-san-juan. Billetera San Juan es fácil de usar, transparente y segura. Vení, pegate una vuelta por Panificadora El Gauchito Gil y compará precios. Productos de panificación en general. Además, precios mayoristas y minoristas en comestibles, lácteos, fiambres y bebidas. Panificadora El Gauchito Gil, Agustín Gómez y Nacuzzi Pocito y puesto 8 y 9 de la Feria de Rawson. Siempre anduvimos juntos, crecimos y soñamos juntos. Y un día nos encontramos con que teníamos responsabilidades para con nuestro querido San Juan. Y con la experiencia que habíamos adquirido, hicimos un proyecto que tuvo como meta el crecimiento de nuestra provincia. Sergio lo llevó adelante y el resultado fue un nuevo San Juan, con obras, con progreso, con bienestar. Después, desde afuera, vinieron a imponernos el fin de este proyecto, pero se equivocaron. Y aquí estamos, juntos, para decirles que nadie nos va a imponer a los sanjuaninos qué hacer, que tomamos la posta para defender San Juan y que somos la garantía de que el proyecto sigue. Este es el camino. El crecimiento sigue. El progreso sigue. El 2 de julio, vota Uñac Andino. Y el progreso sigue. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular.
Ya estamos en nuestro segundo bloque a través de la pantalla de Informe Sur por Del Sur TV. La ven ustedes en pantalla, ha venido invitada especialmente por nosotros en esta columna que tiene que ver especialmente con ustedes, con nosotros, con todos. Somos consumidores todos, así que muy bienvenida, doctora Terluc. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, al contrario. Es un gusto poder estar acá y poder compartir este grato momento. Bueno, doctora, usted además de formar parte de la Dirección de Defensa del Consumidor, es la presidenta del Instituto de Consumidor del Foro de Abogados. Qué interesante está este enfoque desde lo legal y social para hablar de consumidores. Así es, tal cual. Y en cierto punto vos sabés que todos somos consumidores. Claro. Estamos continuamente siendo consumidores, entonces siempre nos vemos desde este lugar. Perfecto. Bueno, es muy importante que todos sepamos de qué manera podemos accionar o no siendo consumidores, especialmente, lamentablemente, cuando uno tiene un problema como consumidor, porque para eso es cuando vamos y recurrimos a la dirección o a los abogados. Bueno, yo quiero hacer, quiero dejar claro que, ¿por qué surgen los derechos del consumidor? ¿Cuál es la importancia de los derechos del consumidor? Nosotros tenemos en cuenta, y acá nos distinguimos, somos una de las ramas más jóvenes del derecho. ¿Lo del consumidor? Sí, ajá. Sí, sí. Es la rama más joven, es el derecho más joven y en expansión permanente y continua. El derecho del consumidor tiene principios propios. Bien. ¿Y por qué tiene principios propios? Porque en el ámbito de la Dirección de Defensa del Consumidor puede actuar de oficio. Entonces, actúa de oficio, es de orden público. Nosotros nos encontramos con los proveedores y el consumidor en particular. El consumidor en particular tiene una relación asimétrica, porque no está en un plano de igualdad con un banco, con una empresa que contrata. Entonces, es por ello que la acción de defensa del consumidor es de orden público. Bien. Quiero contarte una experiencia. A ver. El año pasado tuve la posibilidad de escribir en un congreso nacional, en las jornadas de derecho civil, y presenté una ponencia que se llama La obligación de seguridad en los entornos digitales. Ah, mira. Ah, en las entidades financieras. Como consecuencia de la ¿qué tema? Sí, un tema lindo. Sí, sí, claro. Tema lindo. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad lo que busco, o lo que busqué en aquel entonces, ponencia que gracias a Dios fue aprobada ante la comisión examinadora, que son bastante rigurosos a la hora de presentar, a la hora de ver, a la hora sí, de dejar. Perdón. Fundamentalmente, exista una obligación de seguridad. ¿Qué pasa si nosotros entramos a un entorno digital? Nos sentimos vulnerables. Sí, claro. Observados. Alguien que tiene la apariencia de una empresa determinada, ¿uno realmente es esa empresa? Alguien que tiene la apariencia de un banco, ¿es un banco o es un hacker que está del otro lado? Entonces, bueno, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué pedir? No. Es un mundo aparte. Claro. La doctora María Paula Arias y el doctor Miller hablan a través de los presupuestos de la responsabilidad civil. Bien. En donde explican detalladamente la obligación de seguridad justamente en los entornos digitales de esta, fundamentalmente en las entidades financieras. ¿Por qué? Porque es uno de los puntos también más vulnerables o más requeridos por ustedes cuando uno va a consultar el tema bancos, ¿no? El tema banco es un tema bastante complejo, pero ¿qué pasa si la persona que está del otro lado no es el banco? Claro. Entonces de pronto hago clic en el sitio engañoso y que me estafan. Claro. Ahora, ¿cómo está encarado? En realidad la estafa está tipificada en el Código Penal, en el artículo 172-173. ¿Qué pasa en la etapa previa? Hay una obligación de seguridad que en virtud del artículo 5 y 6 de la ley 24.240, las entidades financieras tienen la obligación de cumplir. Por ejemplo, los préstamos preaprobados. Si yo saco un préstamo o me adjudican un préstamo. Bien.
cuál es la obligación que yo le tengo que exigir a la otra parte. En julio del 2021, la comunicación 7319 del Banco Central de la República Argentina, gracias a Dios y airosamente, consigue que se apruebe para que en 48 horas las entidades tengan que probar mediante acciones positivas bien que yo efectivamente contraté. ¿Qué son acciones positivas? Comprobar con por ejemplo acciones positivas. Que use el mismo dispositivo que yo he declarado. Ah. Entonces, a mí me dicen, doctora, eso no es defensa del consumidor. Señores, sí es defensa del consumidor, porque es una obligación de seguridad que pesa sobre ustedes. Bien. Uh-huh. Ustedes son los que tienen esta obligación y ustedes son los que tienen que cumplir mediante estas acciones positivas. Por ejemplo, si el mail es el mismo o si es otro mail, de pronto... hay estándares aprobados por el Banco Central, vuelvo a repetir, que ellos tienen la obligación de verificar la identidad de la persona y después dar el préstamo. Esto surge como consecuencia de la pandemia y en los momentos claro, en donde claro. el confinamiento estamos era obligatorio. Claro. Entonces, no había manera de hacerlo de otra aumentó forma. Aumentó un 3.000%. 3.000, y claro, es que no había otra manera, no teníamos otro camino. Es decir, que el doctor. Derecho estaba más abajo. Estaba más abajo el derecho que la Mate. Parte delictual. O sea, mientras la parte Exacto. delictual y la ingeniería delictual iba adelante, el derecho no podía acompañar con instituciones. Por eso yo siempre digo... Qué injusto y qué desesperación como profesionales del derecho, no poder ¿Qué proteger eso. Bueno, en realidad, uno cuando tiene la posibilidad de atender a una persona, ve al prójimo, ¿no? Y qué lindo poder dar una mano y poder decir, señora, de parte nuestra vamos a tratar de hacer todos. Doctora, es la primera aproximación acá en nuestra columna de Defensa al Consumidor con la doctora Terluc. Atención, porque ustedes pueden, deberían hacerlo, con todo respeto, humildad lo digo, aprovechar que está acá, porque tiene vasto conocimiento del tema de Defensa al Consumidor como profesional del derecho, así que cualquier consulta la pueden hacer. Aprovechemos que está en vivo y en directo en la pantalla del Sur TV, 264-532-3130. Es probable que empiecen a llegar los mensajes a continuación, pero le vamos a pedir ahora como un ranking, doctora, de 5 temas o casos o reclamos de la gente que no están haciendo las cosas bien, porque si no, no habría tanto reclamo. Hay una parte que se llama el corazón de los derechos del consumidor, que es el artículo 4 de la ley 24.240, bien. En donde dice que la información tiene que ser clara, detallada, precisa. Lamento decir que las empresas no informan adecuadamente. Bien. O por ahí que yo muchas veces digo, consumamos, está bien, pero seamos dueños de nuestras acciones. El consumo desmedido o impulsivo o no educar a nuestros jóvenes, porque muchas veces dicen son las personas mayores. No, también son los jóvenes. Claro que sí. Somos los... Todos somos. Todos somos la sociedad y tenemos que tener derechos y obligaciones definidas. Claro. En donde podamos dar una respuesta. Entonces, si yo no estoy informada, ¿cómo puedo contratar? O si... estoy susceptible a ser perjudicada y eso es grave. Bueno, la gente cómo hace, tanto en Defensa al Consumidor como en el instituto que usted lleva adelante, en el foro, doctora, para poder llegar y consultar o reclamar o pedir asesoramiento. Bueno, nosotros, yo tengo la suerte de trabajar en Defensa del Consumidor, trabajo que es muy bonito, es muy dinámico, no es aburrido, siempre hay casos nuevos, siempre hay una parte muy bonita que uno puede, es como que es algo latente, como el corazón, es el corazón, porque uno se da cuenta cuáles son las falencias que tenemos a nivel social claro. y lo detecta ante la gente pobre que ha sido vulnerada en sus derechos. Yo siempre digo que una de las partes más importantes es el artículo 8 bis Bien. De la ley 24.240, que habla de condiciones dignas y trato equitativo, adecuado a la gente. Es importantísimo el buen trato y fundamentalmente con nuestros jubilados mayores, las personas grandes, que dan el sistema por ahí es perverso, porque sí. muchas veces piden cosas que una persona mayor de casualidad, antes si tenía un teléfono, ya ahora por sí, supuesto. celular.
pero ha sido toda una adaptación media injusta para una persona, para un adulto mayor. Entonces, siempre digo que las instituciones que tienen que estar a la par de la gente y es en este punto en donde hago hincapié. Bueno, doctora, queremos agradecerle su tiempo, su espacio. Vamos a continuar, por supuesto, con el noticiero, con estos temas, vinculados con defensa del consumidor. Una consulta, a ver si tenemos una pregunta. A mí me llegó que me habían dejado en cuenta de un banco y yo no tenía cuenta en ningún banco. ¿Qué se hace? Muchas gracias. Primer consulta, doctora, ya está trabajando. Sí, con muchísimo gusto. Urgente, hace la denuncia en defensa del consumidor. Mira. Para que ya te saquen, porque si no tienes cuenta en ningún banco, evidentemente ha sido fruto de una parte delictual. Claro. Pero vos, como digo, esta obligación de seguridad primera fase, bien, en virtud del artículo 5 y 6, es fruto de defensa del consumidor. Así que hace la nota que de 8 a 12 en el centro cívico abajo, con mucho gusto te vamos a atender para que puedas hacer la denuncia y liberar la situación que tenés. Hola, la doctora tendrá un número para comunicarme con ella. Dice otro mensaje, bueno, defensa al consumidor, primer piso, planta baja, centro cívico, ahí hay un al ladito del Banco San Juan, ¿verdad? Ahí está. Ahí está mesa de entrada, estamos en cuarto piso. Y yo los lunes en la tarde estoy un poco más tranquila. Lunes a la tarde. Y la gente cuando quiere contarme algún problema y puede hablarme un poco más tranquila, porque en los días normales... ¿Hay que ir pedir turno ahí o pueden...? Sí, hay audiencias diagramadas. Entonces, no es que uno no quiera, pero por la magnitud de gente que hay, no se puede atender. No hay manera de trabajar así. Pero en la siesta, los lunes... Estoy bien, más tranquila y puedo con mucho gusto dar una mano. ¿De qué hora a qué hora, doctora? ¿O van ahí, piden un turno directo, piden hablar con usted? ¿Pueden pedir directamente hablar con usted o le van derivando ahí cuando uno vaya? Generalmente van derivando, claro, pero podemos ver la forma y... Nosotros en defensa, por ejemplo, hacemos medidas cautelares fundamentalmente con el tema salud. Entonces claro, ahí los turnos no valen, porque justamente hay temas de cáncer, hay temas graves. Entonces, no hay turno. Entonces, por ahí, por eso digo que es un trabajo bien movido, bien lindo, bien... Sí, dinámico. Dinámico, va cambiando lindo, todo el tiempo. Sí. Doctora, gracias por su tiempo acá. Sabe que esta es su casa, que llegan consultas. Para la doctora en el Banco San Juan no me quisieron dar número de reclamo. Y me dijo la señora policía que no tenía el libro de quejas, así que todo iba a ser en vano. Está todo mal ahí. Libro de quejas hay que tener. Bueno. No sé dónde mismo, en el banco, dónde mismo. Nosotros, vuelvo a repetir que tenemos la posibilidad, justamente, lo que pasa es que la dirección nos queda chica, ya hemos crecido tanto. Así es. Que tenemos que ser un juzgado. Defensa del consumidor tiene que ser un juzgado con un juez del consumo que ponga las cosas en su lugar. Y en realidad el libro de queja tiene la obligación de tenerlo. Así es. Así que se hará una inspección pertinente. Bueno, no sé dónde mismo en el banco, decirnos un poco mejor para que podamos decir a la doctora, seguramente en otros momentos. Pero es adecuado lo que nos están diciendo, porque nosotros tenemos la posibilidad de mandar inspectores de oficio y eso lo tienen que tener. Ni siquiera el número de reclamo lo dijeron que tenía, así bueno, que... peor bueno, todavía. Claro, peor todavía. Miren, siempre que pasen eso, pidan el nombre de la persona. Nombre, apellido y si puede ser DNI, mejor. Bueno. A ver si no le van a dar número de reclamo. Perfecto. Con mucho gusto. Bueno, gracias, doctora. Ya sabe usted la casa, ya sabe que está acá, estamos acá todos los días para que usted llegue y conversemos en una columna semanal en lo posible. Defensa al consumidor, usted, Daniel Pérez también, que estuvo acompañándonos para escuchar a la gente. Pero con muchísimo gusto. Es un honor poder venir. Bueno, un gusto que esté acá, doctora. Igualmente. ¿Estuvo cómoda? El gusto es mío. Bueno, la doctora Teresa Terluc, aquí en vivo y en directo, en nuestro Informe Sur, en este espacio pensado en ustedes para defender a nuestros consumidores. La pausa en Informe Sur, ya volvemos. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Vení, pegate una vuelta por Panificadora El Gauchito Gil y compará precios. Productos de panificación en general,
Además, precios mayoristas y minoristas en comestibles, lácteos, fiambres y bebidas. Panificador El Gauchito Gil, Agustín Gómez y Nacuzzi Pocito y puesto 8 y 9 de la Feria de Rawson. Hola San Juan, domingo 30 de abril, tremenda adjudicación, sí, 44 sanjuaninos que ya están cumpliendo el sueño. Daniel Guzmán, director de cámaras de Canal 5 Telesol, acaba de adjudicar sus 800 mil pesos, la mejor parte, que no paga más y se queda con el ahorro. Dani, la alegría tremenda que tenés, comentando un poco por qué nos elegiste, lógicamente. Sí, bueno, fue la charla que tuvimos, gracias a Gustavo, que estuvimos hablando, bueno... Fue larga la espera, pero bueno, gracias a Dios se dio. Y bueno, a toda la gente digo que participe, que no deje de tener fe y bueno, eso. Muchísimas gracias, Dani. Y decirte a vos, ¿qué estás esperando para cumplir ese sueño? Queridos sanjuaninos y sanjuaninas, con alegría y entusiasmo hemos recorrido toda la provincia. Con el querido Flaco llegamos a la puerta de tu casa, te escuchamos, nos escuchaste... y juntos soñamos construir un San Juan mejor. Quiero prometerte solo una cosa, que es trabajar incansablemente para poder construir una provincia donde vivamos más seguros, con mejor salud, con más educación, con mejor trabajo, pero sobre todo con más y mejores oportunidades. Este domingo vos decidís. Te pido que nos acompañes con tu voto para sentir el orgullo de ser sanjuanino y juntos poder decir, San Juan, te quiero. José Luis Gioja, gobernador. Fabián Gramajo, vicegobernador. Porque Albardón nos une, asumimos la responsabilidad de seguir transformando nuestro departamento. Día a día, construimos nuestra realidad, sintiéndonos orgullosos por el crecimiento que logramos, basados en el esfuerzo y la responsabilidad. El deseo de vivir en un lugar mejor y con más oportunidades para todos, afianzando el sentimiento de pertenencia que tenemos como albardoneros. Nuestra tarea continúa, con nuevos proyectos, transitando el camino del progreso de Albardón y de quienes lo habitamos. Unidos, seguimos trabajando. Jorge Palmero, intendente. Juan Carlos Abarca, diputado. Esta fuerza que crece desde adentro es imparable. Superarnos, ser mejores, trabajar, hacer, cumplir. Hemos recorrido la provincia, hemos escuchado, hemos aprendido. Estamos preparados. Somos más los que creemos que podemos hacer realidad los sueños de los sanjuaninos. Así debe ser. El gobernador debe estar al servicio de la gente. Y lo vamos a hacer. Tenemos un futuro lleno de oportunidades. Vamos a despertar, San Juan. 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 Marcelo Orrego, gobernador. Fabián Martín, vicegobernador. Vamos a despertar, San Juan. Parrilla Manolo te espera en calle 5 y Frías, todas las noches, de lunes a sábado, con la mejor parrillada, los mejores sabores, para disfrutar de un buen momento en familia. Un clásico. Parrilla Manolo, reservas al 434-4774. Y prepárate, porque muy pronto vuelven las peñas en Parrilla Manolo. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Si querés que vuelva el tren de pasajeros a San Juan, votalo Gioja. Vos lo querés. Herramientas Pro, instrumental de medición, herramientas especiales, elevadores, escáneres. Consultanos al 264-4070-724. Visitanos en Güemes, 1567 Sur, Capital. Herramientas Pro. Lubricentro Maldonado, aditivos, filtros y aceites nacionales e importados. Turnos al 154-19-8016. Avenida España, casi Zenobia Bustos. Lubricentro Maldonado.
La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Que aquí en Informe Sur, ya en el estudio con nuestro compañero Javier Muñoz. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Marisa. Javier, amiga, ¿bien? ¿Cómo anda usted? Muy bien, bueno, Javier, muy bien. Listo ya para comenzar a compartir la actualidad, la información. Ahora vamos a tomar contacto juntos con nuestro compañero en exteriores, Mariano Delendati. Adelante, por favor, lo vemos y escuchamos. ¿Dónde está Mariano? Nos vamos a ir rápidamente a tomar contacto para usted, con... Para Javier, para todos los equipos. Adelante usted nomás. Y para todos los televidentes. Estoy acá en el servicio penitenciario, ¿sí? Con el director Adriel Fernández y vamos a empezar a charlar un poquito. Primero quiero agradecerle porque me atendió excelente, con café, con todo. Y segundo, ¿cómo le va, Adriel? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariano. Gracias por acercarte por mi humilde oficina. Hola, Marisa, Javier. Hola, querido. Sin café era muy difícil hacer la nota. Era complicado. Así que bueno, acá estamos. Bueno, Adriel, solamente consultarte primero, que recién lo estábamos hablando en privado, ¿qué sucedió ayer? Acá, esto es una ciudad, todos los días pasan muchísimas cosas, generalmente muy positivas. Para ser una cárcel, la verdad es que tengo que resaltar que tenemos una muy buena convivencia. En el día de ayer sucedió algo que no pasaba hace aproximadamente un año, que es que un interno prenda fuego un colchón. Es un interno de apellido Álvarez, que está muy pronto de cumplir la condena, ya estaba gozando de salidas transitorias. Aparentemente en alguna de las visitas que tuvo a su domicilio tuvo una discusión con su pareja que debe haber pasado mayores porque el juez de ejecución suspendió esas salidas transitorias debido a este conflicto que se suscitó en el domicilio de esta persona. Y aparentemente, bueno, a raíz de la angustia o del enojo por esta decisión judicial, fue que como protesta el interno prendió el colchón. Para disgusto del resto de sus compañeros del pabellón, porque prender fuego un colchón, más allá de que pueda o no ser peligroso, en este caso no hubo ninguna situación de peligro, sí genera mucho humo, feo olor, rápidamente se sofocó la situación y se habló con la persona. ¿Y no pasó mayor? No pasó mayor, solo esa circunstancia. Bueno, otra cosa que queríamos hablar, porque queremos repasar un poco de todo lo que ha estado sucediendo durante muchos años en el servicio penitenciario, es que bajó a un 54% todos los conflictos que habían en el mismo. Es verdad que el ciudadano común que nos está mirando tal vez estaba acostumbrado a conocer solo los problemas que sucedían adentro del servicio penitenciario. Tengo que reconocer que cuando llegué a la institución la comunidad es muy tranquila, o sea, el servicio penitenciario en el día a día no tiene habitualmente problemas, pero sí que cada tanto existía alguna pelea o alguna circunstancia no muy feliz. No he tenido, y que prácticamente mi antecesor tampoco tuvo grandes motines o circunstancias conflictivas, pero sí habían pequeños conflictos. Entonces, el éxito de nuestro trabajo también requiere que haya una convivencia pacífica para poder pasar a trabajar en la escuela, a practicar deporte o capacitarse para un oficio o asistir a distintos talleres psicosocioeducativos. Nos pusimos como objetivo medir la cantidad de hechos de violencia para poder también disminuirlos y a raíz de
una serie de variables, podemos concluir que en 2022 fueron menos de la mitad de hechos de violencia que en 2021. Obviamente eso nos pone muy contentos, pero también nos es como el resultado de haber incorporado más talleres de capacitación en oficios, que el equipo de profesionales, de psicólogos, trabajadores sociales, ha prácticamente quintuplicado la cantidad de talleres psicosocioeducativos, de inteligencia emocional, de tolerancia a la frustración, etcétera. Toda una serie de herramientas. Contención, sí, que son herramientas que le sirven a la persona que está privada de su libertad para aprovechar el tiempo que está acá y sobre todo pensando en su salida. La escuela se puso en funcionamiento, aumentamos en 100 personas, hoy tenemos ya 300 personas que están inscritas en la educación formal, en la primaria y en la secundaria. Entonces, bueno, los talleres pasaron de ser 8 a ser prácticamente 30 talleres de capacitación de laboral. Entonces ha ido creciendo esa actividad y también generamos un sistema que está previsto en la legislación de incentivos para la buena conducta. Entonces eso también permitió que las personas que están aquí alojadas la piensen dos veces antes de tomar una decisión o tener un problema. Y pensamos que gracias a toda esa serie de variables y fundamentalmente al trabajo sumamente sacrificado que realiza el personal penitenciario, se lograron reducir los índices de violencia. Una de las de los talleres también que hablábamos, que lo he visto, sí, lo he podido ver, es con la inserción, la insertar el deporte, sí, acá en el servicio penitenciario, sí, para también contener. Sin duda es que el deporte es una de las herramientas que a nivel mundial mejor resultado da para lo que es la reinserción de la persona que comete un delito y que tiene que cumplir una pena de privación de la libertad. Habitualmente el deporte se denomina también como disciplina, porque es uno de los valores que se adquiere al practicarlo. En el rugby pasa eso, que el deporte, perdón, pero lo acoto, en el rugby es un deporte que no es todo técnica, sino es disciplina. Sin duda, bueno, pero también hay un juez, se toca el silbato y todos lo respetan. Infligir una falta muy grave respecto del contrincante implica una expulsión. Puede uno quedar suspendido durante un tiempo para la práctica deportiva. En fin, habitualmente el deporte genera hábitos buenos para cualquier persona. Para una persona que ha cometido un delito, es una forma de reeducarse también. Entonces, totalmente. Por eso fomentamos la práctica deportiva y estamos abordando muchísimas disciplinas dentro del servicio penitenciario. La buena noticia para nosotros es que por parte de la comunidad eso ha repercutido de manera favorable, entonces hay muchos equipos o personas que trabajan en el mismo lugar que se ofrecen para venir a hacer práctica deportiva con privados de la libertad. Tuvimos un torneo, un triangular, donde había un equipo de personal penitenciario, un equipo de internos y un equipo de empleados legislativos. Y fue una experiencia muy positiva de integración. Ha venido a jugar también al fútbol Peñarol, un equipo de veteranos que han jugado en Peñarol, vino la cuarta de Villa Obrera, va a venir Sportivo Desamparados, esta semana tenemos un encuentro con el Globo. Bueno, lo que es fútbol, la verdad es que tenemos muchísima actividad. Se hizo muy conocido un proyecto que es el programa Espartanos. Esta es una fundación que la fundó un ex Puma hace unos 10 años y que tiene índices en todo el país muy positivos. El 95% de las personas que asisten a este programa no reinciden. Entonces es muy, muy importante, para nosotros es algo para extenderlo, que hoy por hoy son solamente dos equipos de varones y uno de mujeres. Nos gustaría que haya más personas participando en este programa, que además de deporte fomenta actividades educativas, culturales, laborales e incluso espirituales. Entonces es un proyecto sumamente completo que se sostiene gracias a la tarea que realizan voluntarios de la fundación y el personal penitenciario. Marisa, te voy a conectar un ratito ahí con Adriel, si me das unos minutos para poder conectarnos bien, para que puedas charlar vos, Javi, todos los chicos. Ahí ya los está escuchando Adriel.
Hola, Adriel, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por recibir a nuestro compañero ahí, tan atenta, que casi no quiere volver. Bueno, no, pero no es lugar para quedarse, Mariana. Bueno, no hay problema, lo podemos recibir y se puede quedar acá con nosotros, no hay ningún inconveniente. Te agradezco, pero sí, soy bueno para jugar al fútbol, así que si vos no tenés problema, igual como suplente me defiendo. No sé, ¿vos qué sos, delantero, centrocampo? Me gusta jugar de defensa. O sea que sos de pega pata. No. Soy muy pacífico. Ah, bien. Yo soy basquetbolista, entonces en el básquet se cuida mucho el contacto físico porque para evitar la cantidad de fules que puedes tener, que son 5 lo máximo, si no, no puedes seguir jugando. Entonces el basquetbolista cuida mucho el contacto físico. Bien, perfecto. Bueno, Adrián, sí, dale, me encantó cuando hablabas de los ejes, digamos, de este cambio, de estos números que te tienen realmente contento, que tienen que ver con la educación, con la labor terapia, con la recompensa también, algo de lo decías, que tiene que ver con mejorar la puntuación y demás, y que evidentemente han tenido respuesta, han tenido resultados hasta ahora, por eso van a continuar con estos ejes, imagino. Sin duda, cualquier política pública implica primero un diagnóstico, se hace una planificación, que es lo que hicimos desde el principio de mi gestión. Hoy lo que estamos haciendo es, después de haber ejecutado esa política, hacer un análisis para evaluarla y retroalimentar lo que ya venimos haciendo. Eso lo hacemos constantemente en las distintas áreas. ¿Cuántos internos tienen hoy, Adriel, allí? Estamos casi en 1.800. Es una cifra que se ha mantenido constante en el año y medio de gestión que me ha tocado sacar adelante. ¿Hay una evaluación de un organismo nacional o internacional que tenga que ver con el desempeño de las cárceles en el país? Sí, en San Juan contamos principalmente con dos sistemas de monitoreo. Uno es el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que estuvo visitando la provincia entre diciembre del 2020 y febrero de 2021. Yo no estaba a cargo de la dirección, pero por el mes de octubre de 2021, un par de meses antes de que me hiciera, de que asumiera acá en este cargo, emití un informe con una serie de recomendaciones que la verdad es que para mí han sido muy útiles porque, sintetizándolas, me permitieron tal vez tener un programa de gobierno para el trabajo que tenía que sacar adelante. Por otro lado, existe la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es un organismo de control que está en el marco del poder del Congreso de la Nación, que tiene una delegación en la provincia de Mendoza, que está destinado a todos los presos federales de Cuyo. Entonces ellos monitorean los lugares de alojamiento de personas privadas de la libertad en el sistema federal. Adriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dijiste una cifra, 1.800 internos. ¿Está muy excedida de la capacidad? Y si sabes algo del nuevo lugar, el nuevo penal que se viene proyectando hace años aquí en la provincia de San Juan. Es muy buena la pregunta porque cuando un lugar está destinado para una cantidad de personas y te excedes demasiado de la cantidad que puede estar efectivamente en ese espacio, siempre hay problemas. En nuestro servicio penitenciario tenemos una capacidad declarada de aproximadamente 1.000 personas. Estaríamos un 88% o un 80% por encima de esa cifra. Esa superpoblación se contrarresta, por así decirlo, obviamente construyendo más lugares de alojamiento y luego también con el compromiso del personal. Y sin duda con la colaboración de la persona que está privada de su libertad, porque el que está privado de su libertad podría estar constantemente quejándose de que hay casi dos personas cuando debería haber una en un lugar. Sí conviene destacar que en la gestión que lleva adelante el gobernador de la provincia en estos últimos 7 años, se ha invertido más en este servicio penitenciario que en los 93 previos. El servicio penitenciario de San Juan tiene 100 años. En estos últimos 7 años se construyeron más plazas que en los 93 anteriores. Tenemos un grupo de pabellones que se inauguró por el año 2019. Ahora mismo estamos concluyendo la construcción de 4 pabellones con 240 celdas nuevas y tenemos también, si bien con algunas demoras, la construcción de una nueva unidad
que va a complementar la capacidad que tiene este servicio penitenciario, que va a estar en el departamento de Uyum. Esto ya es, ya viene con avances, este nuevo servicio, ¿tienen alguna fecha estimada, por ejemplo, cuando ya se pueda inaugurar? Las obras de, que estamos realizando acá en Chimbas las vamos a poner en funcionamiento en los próximos meses. La nueva unidad ha tenido una reconfiguración en el proyecto que se iba a construir y esa obra la ejecuta otro ministerio. Esperamos que pronto esté listo el nuevo proyecto para poder para que continúe con la construcción, porque sí hizo un trabajo muy importante de preparación del terreno, de cierres perimetrales y algunas otras obras que incluso desde la Ruta 40 cuando uno va hacia el norte se pueden ver, pero bueno, todavía falta mucho para que podamos utilizar ese lugar. Excelente. Bueno, Adriel, desde acá nosotros del estudio te saludamos. Muchas gracias por tu tiempo, por la disposición, por la nota. Nos parece muy importante también aportar desde nuestro lugar para que todos podamos conocer, porque de alguna manera nos vinculamos todos con los gabinetes profesionales, con las familias de los internos que están atentos también a cada una de estas actividades, porque visibilizar lo que hacen también es llevar un poco de tranquilidad, ¿no? A internos, a las familias, a ustedes también por la gestión que llevan adelante. Sin duda, bueno, muchas gracias por este espacio para poder dar a conocer todo el trabajo que realizamos y bueno, también decirles a las personas que me escuchan, yo soy un funcionario más del Poder Ejecutivo, estoy a disposición del que lo requiera, mi teléfono también está en mis redes sociales, me pueden contactar por ahí cuando tengan alguna inquietud o algún comentario que hacernos, siempre para poder mejorar en el servicio que brindamos. Gracias a Mariano también por estar allí, si está muy cómodo, si quiere, bueno, no sé, lo que usted disponga, Mariano. No, yo creo que me voy a quedar jugando, ¿qué hacemos? ¿Básquet, fútbol? ¿Qué hacemos? Y podríamos hacer un poquito de rugby. Está lindo el día. Si se, ¿sabes si que se pone muy oscura? Ay, no, qué más. ¿Si es de noche? Si es de noche, si es de noche, Adriel le podría brindar alguna cama, algo, no hay problema. No, ¿sabes lo que pasa? Justo tengo el nervio ciático ahí, me está tirando, así que se me complica el panorama. Con una buena entrada en calor. Mira, plata y medio nunca tuve, así que vamos para adelante. Muy bien, muy bien. Gracias, Mariano. Gracias, Adriel. Marisa, nos vemos. No, nos vemos en un ratito, que tengan una linda jornada, todos en Informe Sur y todos los televidentes. Muchas claro gracias, sí. Muchas gracias a Adriel, director del Servicio Penitenciario Provincial, Adriel Fernández, y también a Mariano de Lendate allí en directo en este momento para conocer, bueno, algo de lo que se lleva adelante, de qué manera se trabaja para toda la comunidad. Usted también estuvo en distintos lugares trabajando hoy y ayer. Claro que sí, bueno, y principalmente hoy que se vivió una jornada, o en realidad esta fue la segunda jornada de lo que es la capacitación y nuevas legislaciones y estrategias con lo que tiene que ver desde el Ministerio de Salud con el VIH y el ITS. Estuvimos allí en la sala Eloy Camus del Centro Cívico, estuvimos con la Ministra de Salud, Alejandra Venerando, que hizo el cierre de estas jornadas que fue muy concurrida durante los dos días y esto nos decía. Bueno, para nosotros es un gran orgullo poder realizar estas jornadas, si bien se vienen realizando durante un tiempo, a razón de nuestra gestión, nosotros consideramos que es muy importante seguir capacitando al recurso humano, capacitar a todas las personas, primero porque tenemos que entender que hay que mejorar nuestra condición como trabajadores de salud y por supuesto tener esta apertura en la posibilidad y en la igualdad de oportunidades favoreciendo esta ley nacional. Realmente quiero felicitar a todo el equipo de la División de Epidemiología, al director de programas de VIH, ITS y hepatitis, el licenciado Ariel González, por esta hermosa capacitación que ha tenido dos jornadas intensas y la verdad que muy colmadas de personas. Así es que felices por eso. Alejandra, ¿cómo se sigue trabajando sobre esto que de alguna forma hace muchos años que nos acompaña, pero que también se van encontrando herramientas para mejorar, ¿no? Bueno, por supuesto que nosotros somos pioneros a nivel nacional con el consultorio
de diversidad sexual que funciona en el Centro de Adiestramiento René Favalor, en el Hospital Rawson, en Marcial Quiroga, pero también estamos trabajando fuertemente para que cada departamento tenga un consultorio muy importante. Hoy estamos en condiciones de decir que próximamente tendremos en el departamento de Albardón como el 25 de mayo. Creo que todas estas políticas hay que ampliarlas, hay que seguir fortaleciéndolas y sobre todo tener una accesibilidad en los diferentes departamentos. Así es que nosotros vamos a continuar de esta manera, trabajando con estos programas, pero por supuesto haciendo cumplir la ley. Seguro, bueno, la última, porque sabemos que sus tiempos también son bastante acelerados. Dijo Marcial Quiroga, me parece que de alguna forma es un orgullo, pero también una responsabilidad. Sí, por supuesto. Ustedes sabrán que ayer hemos estado, digamos, muy contentos, muy felices, porque bueno, el hospital Marcial Quiroga dentro cuenta con todo el equipamiento y la tecnología y está considerado uno de los mejores hospitales del interior. Está en el quinto lugar, pero sabemos de toda la responsabilidad y toda la capacidad que tenemos de entrega hacia, digamos, hacia el paciente. Por lo tanto, todo este equipamiento que tenemos nuevo y por supuesto estas ampliaciones que se realizaron a partir de diciembre del año pasado favorece no solamente la capacidad instalada, sino también la accesibilidad hacia nuestros pacientes. Orgullo de alguna manera a nivel nacional, sí, este reconocimiento. Sí, por eso estuvimos con el director del Hospital Marcial Quiroga, Andrés Escudero, que nos recibió gentilmente y nos contó todos los detalles y los avances que se van dando en el orgullo de los sanjuaninos, porque está en el top 5 a nivel nacional nuestro Hospital Marcial Quiroga. Fue una grata sorpresa y obviamente un gran orgullo poder tener al Hospital Marcial Quiroga dentro de los 5 mejores con la mejor base instalada para diagnóstico primario. Entendemos que eso es un ranking que realiza una consultora internacional dentro de todos los hospitales latinoamericanos y de Argentina, y bueno, ahí es donde salimos gratamente quintos en cuanto a nuestra capacidad instalada, que tiene que ver con la capacidad instalada de electrocardiograma, ecografías, radiografías y ecocardiogramas. Bueno, históricamente el Hospital Marcial Quiroga siempre se ha especializado por tener un muy buen servicio de cardiología. Esto seguramente lo ha potenciado. Sí, por supuesto, digamos. De hecho, lo que se está evaluando un poco es la capacidad de respuesta del servicio de cardiología, en particular en esto que tiene que ver con métodos diagnósticos. Si bien, bueno, el servicio de cardiología es un servicio histórico en la provincia que cumple un rol fundamental en el manejo de la insuficiencia cardíaca y en la formación de recursos humanos. Seguro. Bueno, y el paciente o los pacientes que se han acercado en estos últimos tiempos, ¿también han visto reflejados esos cambios? Indudablemente. Nosotros hemos pasado de tener un hospital con una superficie instalada mayor, un 40% mayor, con un área de guardia completamente distinta a la que teníamos, que hoy funciona a pleno, con áreas de espera que hacen más satisfactoria la espera, con sectores de atención, con toda la tecnología necesaria para atender la eventualidad de la guardia, terapia intensiva, unidad coronaria, la incorporación de un tomógrafo al hospital, el cual está hoy funcionando y dando respuesta a aquellos pacientes de la zona y los pacientes que no tienen obra social. Un tomógrafo que está dentro de los el mejor de la región Cuyo y hay uno parecido recién en la provincia de Neuquén que brinda imágenes de alto detalle en todo lo que tiene que ver con tomografía y cardiovascular. Bien, con esto de haber agrandado, estar funcionando mucho mejor, en un 40% lo decía, me imagino que también ya se están haciendo planes para seguir avanzando en otros ítems, en otros, diríamos, en otro tipo de diagnóstico que también han quedado un poquito relegados a comparación de lo cardiológico, ¿no? No, indudablemente. Nosotros, digamos, hemos
trasladado determinados servicios que ya estaban funcionando dentro del hospital. Uh-huh. Eso va a significar mejoras para algunos otros servicios en cuanto a lo edilicio, proyectos de creación de algunos otros servicios que hoy son necesidad en la provincia, como puede ser nefrología. Hay un proyecto de la instalación de un resonador dentro del hospital también, que bueno, obviamente hacen que el hospital crezca y que nos enorgullezca como hospital, y también ser parte de la planificación y gestión a nivel ministerial, donde creo que hoy el Marcel Quiroga cumple un rol preponderante. Muy bien, felicitaciones a todo el personal, al recurso técnico, por supuesto que hay una adquisición de aparatos de última generación, y el recurso humano, que siempre es lo más importante en cualquier lugar. Por supuesto, hay muchas personas que se hacen atender en el Marcel Quiroga y, bueno, lo decía el director, ha mejorado notablemente desde esta ampliación que ha tenido. Sí, señor. Y obviamente que también es una responsabilidad para ellos. Sí, por allí nos decía, no sé si salió en la nota, pero lo comento, el doctor, esto de la actualización de la tecnificación, que bueno, que esto de turnos a través del online, que hay una, hay una edad, claro. Principalmente los adultos mayores, que le cuesta todavía, pero que de alguna manera se va resolviendo. Pero me parece que también es una responsabilidad y un orgullo para todos los sanjuaninos que ya podamos tener la infraestructura. La verdad que la gente estaba muy cómoda. Nosotros hemos visitado allí algunos lugares muy lindo, que tiene el nuevo hospital Marcel Quiroga. Así que me parece que la próxima vez que vayamos por allí vamos a hacer algo de enfermería. Vamos a hacer algo, vamos a pedirle a alguna de las personas que está allí que nos asesore para ver cómo se está trabajando hoy. Me encantó. ¿Le parece? Me encantó. Bueno, tenemos una segunda parte. Sí. Y ahí habla principalmente de cuál es la solución que se le puede dar a los pacientes o qué piensan los pacientes de estos avances. Esto también significa ser un desafío, mantener los lugares y crecer en algunas otras cosas. Honestamente es en lo que nos trabajamos todos los días. Creo que nosotros tenemos en el hospital equipos de trabajo en las diferentes áreas, desde las áreas asistenciales a las áreas auxiliares, como puede ser informática, mantenimiento, ingeniería clínica, las áreas profesionales como tal, las áreas administrativas, que día a día trabajan porque las cosas sucedan, digamos, y bueno, la verdad que nos sorprende gratamente, porque de alguna manera hay un reconocimiento a nivel internacional de lo que hacemos. Doc, por ahí le vamos a pedir quizás una primicia, alguna noticia de la cual nos vamos a enterar dentro de muy poco tiempo de lo que está sucediendo y los avances del Marcel Quiroga que no paran. Bueno, como te digo, trabajando en varias cosas a la vez, crear un servicio de nefrología, tener quizás un resonador más adelante, mejorar áreas asistenciales como pueden ser las áreas de salud mental, bueno, claramente mantener el crecimiento también con el personal del hospital. Bien, a los pacientes que vienen al Marcel Quiroga, como para terminar, ¿qué le pedimos? Como pacientes, lo primero que le tenemos que pedir es que tengan paciencia en ciertas esperas. La realidad es que las áreas están completamente equipadas y mejoradas, claramente en estas épocas invernales en donde las infecciones respiratorias abundan, es muy común que las esperas sean un poco mayores de las habituales. Entendemos nosotros que esto tiene que ver con un aumento muy importante del volumen de consultas a las áreas, pero también transmitir que para nosotros esto significa intensificar trabajo, ¿no? O sea, hay kinesiólogos que hacen horas extras, hay médicos que hacen horas extras, hay sectores del hospital que se disponen para poder dar asistencia a esta triplicación de la cantidad de consultas. Y que un paciente sea atendido o que sea correctamente internado significó un trabajo muy importante de gran cantidad de equipos dentro del hospital.
Bueno, muy bien, Javier. ¿Eh? Linda manera de terminar nuestro noticiero con una buena noticia que habla de la calidad en la salud, en lo técnico, en lo profesional, en lo humano. Muy bueno eso. Y lo bien que se está trabajando, así que también hay que reconocerlo. Así es. 17 grados, casi la temperatura a esta hora en la provincia de San Juan. Comenzamos a despedirnos, Javier, ¿le parece? Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Sí, mañana en Informe Sur. Gracias por estar ahí y acompañarnos. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Un placer, amiga. Y bueno, hasta mañana.